están, chicos? Vamos a entrar a este lugar de autos, así como un predio, como un chatarrero, como un cementerio de autos. Así que, pilas. Aquí podemos ver un montón de carros, miren, camionetas, como cementerio de carros, trailers, carros nuevos, carros viejos. Nosotros si queríamos explorar un lugar así, ¿verdad? Sí, de hecho estábamos buscando, pero... En la ciudad nos costó mucho encontrar estos lugares. Pero aquí está de perlas este lugar, así que... Oh. Disfruten, pero ya... Ya nos salió un chucho ahí, así que... Creo que vamos a poder tomar este. ¿Ah? El carro, ¿eh? Pucho. Es una perra, pero... ¿Será que cuida aquí, que de vos, no? ¿Verdad? ¿Así? ¿Es la policía? Ah, sí. Podemos ver en estas que están aquí más cerca, ¿eh? A ver por acá, aunque sean un poco estos carros. Hay bastante aquí maleza. Vamos a intentar otra vez de nuevo, a ver si podemos explorar un poco más de cerca. Este es Iván el valiente. No, Iván el atrevido. Algo así. Vamos a continuar aquí. Un domador de perros. Vamos a entrar aquí, miren. Wow, qué belleza. Vení, Tati. Mira. Es porque como ha tenido chuchos. Aunque no tiene chuchos. Bueno, para bien, pues, porque esto otra vez se puede ver. Tranquilamente, cementerio de carros. Ya. Así es. Ya están. Así como que el bosque los está devorando, ahora la naturaleza reclama su lugar. Esto es un montón de carros aquí. Sí, queríamos mostrarles. Sí. Exactamente. Y esto no se puede grabar de noche definitivamente. Porque no podía mover todo. Voy a tomar un par de fotos. Sí. Ya tiré esa piel. Muy bien, vamos a seguir por este camino a ver qué. Se asustó la perrita, ¿va? Miren estos trailers. Yo creo que esto no lo habíamos podido encontrar allá en la ciudad. Tal vez no tan así, tan... En la moto ahí, ¿va? Que son motos. Creo que solo son motos las que hay ahí. Llegamos a un lugar donde solo hay motos. Se oyen ahí pasos. Thank you.
ya se están enredando ahí las ramas. Y en todas esas motos ahí. Wow. Bueno, van a... Se van a mirar de tanta moto que hay aquí, mucha. Vengan acá a este cementerio de motos. Increíble. Increíble. Wow. Esto se merece un like. ¿Un like? ¿Un like? No. Montones. Montones de likes. Pues si querés venir a traer tu moto, Iván. Definitivamente todo un trip aquí. Sí, una pasada. Ya se están llenando hasta de maleza las motos, si pueden ver aquí. Sí. Es una Hyundai, ¿no? Como esas que nos daban por ahí. Este carro oxidado, ¿no? Un pick up, encima hay un pick up este. Aquí podemos ver todo tipo de carros, podemos ver furgones, trailers, mini paneles, sedanes, pick ups, camiones de basura también. Creo que por aquí da vuelta hasta allá, es por donde estábamos, ¿eh? Qué pasada. Una vez habían visto algo así. Nosotros queríamos poder encontrar un lugar así para ustedes. Sí. Y qué bueno que se pudo. Nos costó, la verdad es que nos sí. costó, pero tenemos que salir de la ciudad. También gracias a nuestro querido amigo Iván, porque que domó ahí a un canino. Yo con la piedra todavía, por si... Mírame a mí, yo una más grande. Pues por si acaso nos pasa algo aquí. Y aquel con puro carisma. Ahora mira el de Chomín. Ah, el de Chomín. Espero que no nos salga otra vez. Aquí seguimos viendo. Pues, Bebé Group Chomín. Tiene su carro Chomín. Aquí venimos a encontrar el carro de Chomín. ¡Chomín! Le pasó con la moto, le pasó con el carro. Chomín. Miren ese árbol que está ahí todo talado, si hay alguna ceiba de plano. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Dónde dijiste que habías visto gente? En el campito. ¿Y en este trailer? Sí. ¿Cuál? Ah, sí. Mira, ¿de dónde venía ese trailer? Desde Costa Rica. Wow. Qué pasada venir aquí, definitivamente. Está sellado el trailer, si no probaríamos de repente entrar. Esto es lo que queríamos. ¿De qué rato encontrar? Estábamos buscando y... Y Nanay. La oportunidad. Nanay. Hemos encontrado bastante material para ustedes ahora aquí. ¿Sigues con la piedra? Sigo con la piedra. De hecho, creo que... Oblígame. ¿Cómo es que dice el enano? Oblígame, perro. Sí. Cabal. Oblígame. Oh, qué pasada aquí. Miren todo esto. También yo con telarañas, miren esas arañas, tomarle foto. Vamos a acercar un poco. Esa es su tata de ahí. Ay, ¿cómo es ese chilero?
Buenísimo, buenísimo. Uy, terrible. Bueno. Nos están buscando por helicóptero. Creo que ya tenemos lo que queríamos que todos vieran, ¿verdad? ¿Ese crees que algún rayo lo partió o qué? ¿O la mano del hombre? Es que sí se mira extraño porque está arrancado desde la raíz. Pues yo miro que es una raíz. Pero sí, o sea, se ve ahí como... Wow. Como quemado, ¿no? Sí. Este carro, mira, ¿cómo quedó? Aquellos que quedan de una vez deshechos. Sí, interesante este gran árbol, ¿verdad? Por ahí es que hay gente por ahí. ¿Qué pasó? Mira, cuata, dice, anda buscando a Anael, dice, botó la foto, se quedó con el botón. Y tú sí. Wow. Vean esto. La cabina. Bueno, chicos, hasta aquí estuvo el trip del cementerio de carros. De carros, de motos, estuvo de motos, fenomenal, pasada. Sí, de veras. Así que todo este material para ustedes era algo que queríamos llevarles desde hace mucho y ahora sí, de veras se nos dio. Así que disfruten el video. De veras, esto es algo que nos costó bastante llegar, pero vale la pena. Vale la así pena. Que siempre síganos acá en YouTube, deben suscribirse. Para que les lleguen las notificaciones de los videos que vayamos subiendo. Ah, sí. Para que siga nuestro invitado, nuestro Iván, que fue el domador. Sí, eso no lo grabamos. Yo creo que sí, grabé un pedazo de eso. Sí. Así que ahí pendientes de más exploraciones. Y gracias por el apoyo siempre. Síganos en Facebook, en YouTube, en Instagram. Urbe Exploring GT. Pónganos un like por ahí. Adiós.